Esto que quiero que quede en tu corazón hoy y que le he llamado Doblegando el Aguijón de la Muerte, así se llama, Doblegando el Aguijón de la Muerte. Entonces, para todos los que apuntan, todos los que anotan, todos los que van registrando en sus eh, notas, el tema de hoy es Doblegando el Aguijón de la Muerte. Y lo fundamento con Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos del 54 al 58, Primera de Corintios capítulo 15, versos del 54 al 58, donde la Biblia dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria, oh muerte. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado. Gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado. Él nos da la victoria sobre el pecado. Ya Dios está hablando. Ya Dios está hablando a la vida de alguien. Ya Dios está trayendo esta palabra al corazón de alguien. Vamos, recíbela. Actívate. Abre tu corazón. Abre tu mente. Abre todo tu ser. Hay gente a la que Dios ya le está hablando con esta palabra. Él te da la victoria sobre el pecado. Vamos, crea esa palabra. Y si alguien la cree, es libre para poderlo expresar desde lo más profundo del corazón. Dios te da la victoria sobre el pecado. Créelo, confiésalo, háblalo, decláralo en primera persona. Yo tengo victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Dios me da la victoria sobre el pecado. Y dice la Biblia. Y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria sobre el pecado y nos da la victoria sobre la muerte. Ahora, ¿cuál es el canal de Dios? Es por medio de nuestro Señor. Señor Jesucristo, no, oiga, le voy a decir algo. Esa palabra es para que nosotros la estemos celebrando. Esa palabra es para que la estemos saboreando. Esa palabra es para que en tu corazón la puedas estar disfrutando y diciendo, wow, Señor, yo lo creo. Esa palabra viene del Espíritu a mi vida. Esa palabra yo la necesitaba. Esa palabra yo la creo. Tú me das victoria sobre el pecado. Tú me das victoria sobre la muerte. Y lo haces por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el mismo que nos redimió, que nos salvó y dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda que en Iglesia Maná hay libertad para que le metas un golazo al diablo a través de tus aplausos y de tu alabanza y pueda declarar la victoria del Señor sobre tu vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Eso Dios se lo está diciendo también a alguien. Nada de lo que hagas para Dios es inútil. Nada de lo que hagas para Dios no tiene sentido. Cualquier cosa, por pequeña o grande que creas que haces para Dios, pública o no, notoria o no, delante de los hombres, se te diga gracias o no se te diga gracias por lo que hiciste, nada de lo que hagas es inútil delante del Señor, porque cualquier cosa que hagas para el Señor, Cualquier cosa que con tu corazón estés dando y haciendo para el Señor, Dios la está viendo, Dios la está tomando en cuenta, y hay tesoros en el cielo que se van acumulando poderosamente por todo lo que haces cada día para el Señor. Wow, pero bueno, volvamos al punto. El tema es doblegando al aguijón de la muerte. El famoso predicador Charles Spurgeon. Decía estas palabras en relación con el tema de la muerte. Spurgeon decía, la muerte ha hecho la obra de un enemigo sobre aquellos que todavía han escapado de sus flechas. Los que han visitado recientemente una tumba para dejar allí sus corazones saben de cerca qué clase de enemigo es la muerte. Se ha llevado a un amigo de nuestro lado, a un hijo del seno. No le importa a cuántos deja llorando. Quizás ha sido la columna del hogar o un joven en pleno florecimiento de sus capacidades. La muerte no se compadece de jóvenes ni de viejos, no respeta a los buenos ni a los hermosos. Su guadaña, esa máquina cortadora, su guadaña corta flores e hierbas nocivas. Todo lo pisotea, lirios y rosas, desparramando su fragancia, secándolas con su árido aliento. ¡Wow! Qué filosóficamente correcta la expresión que dijo el famoso predicador Charles Spurgeon en relación con la muerte. Ahora, cuando yo veo esto y analizo la realidad de la vida, la realidad del ser humano, le voy a contar a. Uh, yo creo que todos hemos vivido, todos hemos pasado a lo largo de los años eh, procesos de muerte. Gente cercana, gente amada, gente a la que hemos visto partir con el Señor, gente con la que en el momento de su partida probablemente surgió el por qué se tuvieron que morir, por qué le pasó esto, por qué tal situación. Lo hemos visto, hemos llorado, nos hemos desgarrado, sí o no. Lo hemos experimentado, si no la generalidad, la mayoría. Uno de estos días iba con mi esposa y mis dos hijos y en el carro, en el vehículo íbamos hablando eh, y yo les hacía una breve cronología desde hace 20 años atrás, todas las personas cercanas que han muerto en el entorno de mi familia. Íbamos hablando de eso tres, cuatro días atrás personas cercanas que han muerto en el entorno de mi familia, veíamos en el entorno de la familia de mi esposa y, y nos remitíamos al año 2014, es decir, 6, 7 años atrás, eh, veíamos el caso de la familia de mi esposa desde que murió su abuelito, eh, murieron algunos de sus tíos, mur eh, murió una prima, eh, eh, gente cercana eh, que ha muerto ahora. La partida de seres queridos desgarra nuestro corazón. Yo creo que no hay un ser humano tan insensible como para que no sienta dolor por la partida de alguien. Ahora hay gente que lo vive de una manera y otros lo viven de otras maneras. Hay gente que vive el dolor. Hay otra gente que evade el dolor. Y evaden el dolor esa forma de negación donde, donde no lo expresan o muestran frialdad. Eh, otros muestran más bien mucha empatía, mucha solidaridad. Entonces eh, hablábamos sobre esto y todo esto me traía a mí dando vueltas y meditando sobre esta situación. Tres semanas atrás, uno de los días normales de nuestro quehacer, recibo la noticia de una tía mía, hace tres semanas, de una tía mía muy amada, muy cercana, que ella muere, ella fallece. Ahora, cuando yo recibí la noticia, inmediatamente mi primera manifestación fue un taco en la garganta, y e inmediatamente después del taco lágrimas. Yo sentí dolor. Una persona amada, hermana del corazón de mi mamá. No hermana de sangre, porque esta tía mía era hermana de mi papá, quien falleció hace cuatro años atrás. Mi papá hace cuatro años atrás se nos fue con el señor. Y esta tía muy amada eh, muere y yo dije, bueno, ahora ¿cómo le decimos a mi mamá? Esa es parte de la realidad del ser humano. ¿Cómo le decimos a mi mamá que mi tía falleció? Me voy con mis dos hermanas, nos sentamos con mi mamá, hablamos con ella, le decimos y yo trato de, de llevarle el asunto con un poquito de aceite para que no le entre el golpe abruptamente y luego de decirle, mi mamá llora. Mi mamá se quebranta, siente un dolor muy fuerte. No han pasado 25 minutos de que le estamos dando esa noticia a mi mamá de que había muerto mi tía Ligia eh, Zúñiga Hernández. Y 25 minutos después entra una llamada a casa de mi mamá donde nos dicen que mi tío Carlos Luis Monge Marín, hermano de mi mamá, muy querido eh, mi tío, acababa de fallecer. Yo dije: No, señor. Esto es una broma de mal gusto. Esto es algo de mal gusto que está pasando. Es una broma. Esto no puede estar pasando. Ahora, ¿cómo le decimos a mi mamá? ¿Ahora cómo enfrentamos esto? O sea, son situaciones que en el momento provocan un circuito emocional en la vida del ser humano, en cualquiera. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando aquí? Y canalizar el asunto, la reacción de mi mamá, luego como familia. Eh, bueno, ¿cómo estamos nosotros? Más que para llorar, ¿cómo estamos para decir, aquí estamos para sostener, aquí estamos para llorar con los más cercanos? Ah, tuve la bendición de oficiar una pequeña ceremonia de bendición a mi tío. Tuve la bendición de irme, eh, porque hubo una gente muy amada que me dijo, eh, tiene... Toda nuestra ayuda tiene todo nuestro apoyo sin yo pedirlo. Váyase a oficiarle el funeral a su tía. Me monté al día siguiente a un avión y me fui a celebrar el funeral de mi tía. Y todo eso fueron semillas, cosas que Dios usó que no voy a contar la historia. Pero, pero aún así son experiencias que traen lágrimas, que traen dolor, que traen quebranto al corazón y muchas veces surge el por qué pasa esto. Nosotros venimos hablando de esta situación. Ayer en la mañana, a primera hora, eh, recibimos en nuestro grupo familiar un mensaje de mi mamá, con su corazón desgarrado, hablándonos que una sobrina de ella, prima hermana nuestra, cercana a la casa, muy cercana y chineada por mi mamá, había muerto. Una joven de 38 años. Yo dije, señor, no, 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 no puede estar pasando esto. En el primer momento lo que surge es incredulidad, en el primer momento lo que surge es eh, ¿qué está dándose? ¿qué está pasando? 4 y 30 de la tarde ahorita acabamos de terminar de salir de lo que decía Charles John, De estar en un cementerio entregando al polvo de la tierra el cuerpo de mi prima Susana Ahorita 4 y 30 de la tarde con lluvia eh, eh, sepultándola a ella desde ayer tarde noche ver el dolor el desgarro del corazón de mi tía miriam eh, eh, sufriendo toda esta experiencia y a la misma vez que quiere uno en su carne llorar quebrantarse estar en la misma posición yo decía señor danos fuerza yo por lo menos soy un poco emotivo danos fuerza y los tomé anoche a ella, a su esposo Bernardo, los ministré, hablé con ellos, les di palabra, oramos, luego fui con mi tía, eh, oramos juntos en el ataúd. Hoy, antes de llevarla a las honras fúnebres de la iglesia oficial, ah, estuvimos la familia eh, en, en el último momento en la funeraria. Eh, compartiéndoles unas palabras, orando, animando, y, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces surge el por qué se dan las cosas, pero tenemos que ver el para qué suceden las cosas. No somos de palo, no somos inmunes, todos experimentamos dolor, todos experimentamos sufrimiento, mi familia y yo, mi esposa, mis dos hijos y yo. En estas últimas dos semanas hemos visto la bondad de Dios, hemos visto la gloria de Dios, vimos a Dios guardar nuestras vidas. Y hubo momentos en nuestra vida, en estas últimas dos semanas, donde yo cada mañana me levantaba, abría mis ojos y decía: Wow, Señor, hoy es un día para ver milagros. Hoy vamos a ver milagros, hoy vamos a ver tu gloria, hoy vamos a contar maravillas, hoy vamos a contar de tu poder, hoy vamos a creer y hoy vamos a saber y hoy vamos a entender que el Dios en el que hemos creído es un Dios vivo. Y hemos visto a Dios y vimos a Dios. Le voy a decir algo y lo puedo decir abiertamente y sin ningún temor. La gente ha satanizado la experiencia de ser positivos con el COVID-19. La gente lo ha satanizado. Ahora, no digo la generalidad. Hay gente que lo ha satanizado y casi que se sienten inmunes. Hemos orado y hemos creído en ver la mano de Dios sobre las personas. Aún nosotros, en una responsabilidad social como ministerio, manejamos protocolos estrictos frente a esto. Nosotros como familia nos hemos cuidado, nosotros hemos tratado de manejar protocolos siempre en esto. Salimos favorecidos. Yo dije, señor, ¿y ahora qué? Empezar con protocolos. Hace casi una semana atrás nos dieron de alta y nos dicen, tranquilos, no tengan temor, ni van a contagiar a nadie, ni se van a contagiar ustedes. Solo manejen por protocolo los protocolos y cuídense y vayan adelante fortalecidos. Vimos momentos difíciles, vimos momentos duros. Yo vi a mi esposa como una heroína, que era la única que no manifestaba nada físicamente, como una heroína todos los días, sosteniendo a tres en la casa, sosteniendo a mis dos hijos, hirviendo en calentura con dolores de cuerpo muy fuertes, sosteniéndome a mí. Eh, con cansancio, gracias a Dios todo, desde la perspectiva médica general fue muy leve. Pero todos los días hay una saeta, hay un dardo a la mente, a la mente terrenal, a la mente humana. ¿Y si sucede algo hoy? ¿Y si esto se agrava? ¿Y si pasa algo? ¿Y si se da alguna situación con esto? Aquí no pocos en algún momento durante todo este año atrás han vivido esta experiencia. Yo me asombré de mucha gente en el entorno y lo digo en estas palabras que salieron del closet de la pandemia, del closet de la pandemia. Esos días y me dijeron, le voy a contar algo, yo ya tuve el COVID-19. ¿Cómo si sí, yo fui positivo hace tantos meses? Yo viví esto, eh, yo estuve grave. Eh, amigos, amigas que me decían, estuvimos graves, estuvimos mal. Cuando yo veo tantas cosas, tantas situaciones, dije, Señor, a pesar del golpe psicológico que esto provoca todos los días sobre la mente, vimos la bondad de Dios todos los días de nuestra vida. Pero todos los días de nuestra vida, a primera hora, la madrugada, a la hora que sea, estaba tocando a la puerta de los pensamientos. Eh, una idea y abrir los ojos inmediatamente viene aquel pensamiento y si te pasa algo hoy y si abruptamente te agravas y si abruptamente te sucede algo y te pones mal y te vas de este mundo oiga hay dardos que el enemigo lanza pero como le digo vimos la victoria del Señor en nuestro caso me decía un querido amigo hace unos días atrás eh el famoso cantante Juan Carlos Alvarado me decía, Pastor Henry, me dice un 5% de personas que experimentan esto y todos los síntomas graves que implica el COVID, un 5% no lo sobrepasan. Me dice, yo puedo decir que estuve en el 5%, pero que vi milagros. Juan Carlos se vio mal, él se vio grave. Él se vio mal y se vio grave. Y dice, pero dentro de ese 5% yo me salí porque el Señor todavía quería que yo estuviera en este mundo. Y aquí estoy, fortalecido y sirviéndole apasionadamente a Dios, eh, un hombre conocido en el mundo entero. Y estos días esto me ha hecho reflexionar y yo he dicho, Señor, ¿de dónde viene esto? El temor de la gente, el miedo de la gente, porque la gente no quiere hablar de muerte. La gente quiere huirle a la palabra muerte. Y entonces lo esconden poniendo una coraza de temor. Viendo la, la situación que puedan vivir con una coraza de temor, eh, casi que satanizando o casi que obviando las cosas. Estamos en un mundo terrenal donde Jesús dijo en este mundo ustedes van a sufrir aflicción, pero confíen, confíen, confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. No tenemos un Dios de papel. No tenemos un Dios pegado a una pared. No tenemos un Dios de mentira. No tenemos un Dios que... Puede salir dentro de una caja de cereal. No, tenemos a un Dios, creador del cielo y de la tierra, sentado sobre la bóveda celeste, que nos tiene a cada uno de nosotros en el hueco de su mano y que dice, yo tengo todo bajo control, yo tengo tu vida en mis manos, nada te va a suceder, aunque se levante el enemigo, aunque un ejército venga contra ti, no podrá hacer morada. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Te voy a decir algo, te dejo cuatro pensamientos en tu corazón para que los atesores. Número uno, hay una sentencia de muerte para todos. Ay, pastor, uno va a la iglesia a recibir buenas noticias y usted le lanza a uno estas palabras. Te quiero decir, hay una sentencia de muerte para todo, número uno. Ahora, ¿cómo es esto de la sentencia de muerte? Génesis capítulo 2, verso 17, la Biblia dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda, morirás. Hay una sentencia de muerte ahí, sí o no. ¿Y qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo la raza humana? La raza humana comió de lo que Dios dijo que no comiera. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a la muerte? ¿Qué es lo que lleva al ser humano a perecer? ¿Qué es lo que lleva el pecado? Hay una sentencia de muerte. La sentencia de muerte es el resultado de la desobediencia del ser humano. Y se lo puedo decir con libertad, una persona divorciada de Dios. Tiene esta misma sentencia de muerte de la manera más triste y más dolorosa, de la manera más frustrante. Hay una sentencia de muerte para el ser humano. Dice la Biblia que el Señor le dijo, pero hay un árbol que si te atreves a comer de él un día, ciertamente vas a morir. Dios nos dio la libre decisión. Dios nos dio la, libre, la, la libertad de libre albedrío al ser humano para que escojamos o lo bueno o lo malo. Ay, es que como yo sé que es bueno y como yo sé que es malo, la Biblia dice por lo cual eres inexcusable delante de Dios, porque aún la misma naturaleza te testifica de que hay un Dios que está vivo. Es que a mí nunca nadie me evangelizó si no hay un ser humano, si no hay un cristiano apasionado puesto en la brecha, como deberíamos de ser todos sin excepción, las mismas piedras van a testificar de que hay un dios que está vivo y que te ama y que quiere ver el más maravilloso milagro en tu vida, que es tener un encuentro personal con él. si no has tenido un encuentro con cristo y los que ya tuvimos el encuentro con cristo, tenemos que ser aquellos que no le demos trabajo a las piedras por Dios, quitémosle el trabajo a las piedras, la gente está muriendo, la gente está pereciendo sin Dios, la gente está muriendo, muchos en la peor desgracia y nosotros vivimos demasiado ocupados y desgastados en una vida like, en una vida blanda, en una vida de excusas, en una vida de pleitos, en una vida de si me aman o no me aman, si sirvo o no sirvo. Hoy andamos buscando miles de excusas como nunca antes en la historia de la raza humana. El ser humano debe de saber que hay un Dios al cual muchas ideologías distorsionadas en este mundo, que como minorías están queriendo imponerse para alejar y divorciar a la gente de Dios y están trabajando con fuerza y gobiernos en el mundo entero. Están financiando millones de millones de dólares para el desarrollo de estas ideologías, mientras tanto a la gente que se la lleve el diablo. Esa es la trampa más grande en la que está cayendo el ser humano. La trampa de muchos gobiernos, la trampa de muchas ideologías. Queriendo llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es el tiempo de despertar iglesia. Es el tiempo de ponernos en la brecha. Es el tiempo de decir tenemos que provocar un cambio. Tenemos que traer algo diferente al mundo. Tenemos que traer algo diferente a nuestras vidas. No nací por un error. No nací por un accidente. Nací por un propósito de Dios. Y Dios quiere cumplir su maravilloso propósito en mi vida. Dios quiere bendecirme en todos los caminos de mi vida. Dios quiere provocar cosas grandes en todos los caminos de mi vida, pero debo de despertarme y ponerme en la brecha para tener la mejor familia, para tener el mejor empleo, para tener las, 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 las metas, los sueños más grandes, pero también para ser un apasionado socio con Dios. Me ha impresionado en las últimas semanas como Dios me ha permitido conocer gente. Yo he dicho, wow, Dios, esta es gente que pudiera estar viviendo la living loca. Grandes empresarios, empresarias, no en este país. Gente que tiene sus negocios, gente inminente, gente con una gracia especial. Y es gente de la que de tres de ellos recibía de sus propios labios el testimonio de, ¿sabe qué, pastor? Lo que yo soy, lo que he logrado, lo que tengo hasta hoy, como decía Marco Yaroy, de todo se lo debo a Él. Y el día que yo cometa el error, me decía una persona en particular, el día que yo cometa el error de creer que he logrado mucho éxito y que he logrado muchas cosas por mí mismo, el día que cometa ese error, ese día empieza mi caída, porque todo lo que tengo se lo debo a Dios. Y porque yo no amo el dinero para absolutamente nada, para nada. No me duele ni siquiera sembrar. La mayor alegría que yo tengo en mi vida es sembrar en el reino de Dios. Y me decía, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios fiel y porque Él a mí nunca me ha dejado. Y he pasado a un momento de grandes desiertos que si yo los hubiera pasado sin Dios, me voy al diablo. Pero he visto la mano de Dios. Me decía una empresaria con su corazón quebrantado, me decía, pastor, sabes que yo perdí todo. Y cuando perdí todo no me importó, porque no había perdido a mi Dios. Perdí todo lo terrenal, pero no había perdido a mi Dios. Y me he levantado. Y de la manera en que voy proyectándome otra vez con mis empresas y mis negocios y las cosas que yo hago está significando que muy pronto voy a tener lo que ni siquiera antes tuve por la proyección que estoy teniendo. Pero sabe que me ha sostenido, que nunca me he soltado un solo momento de la mano de Dios. Wow, gente que yo decía, "Señor, no aman este mundo, aman el reino de Dios", pero entienden que en este mundo como pasajeros, como personas que estamos por un tiempo, debemos de caminar siempre tomados de la mano de Dios. Hay gente que cree que es eterna. Hay gente que cree que nunca va a perecer. Aquí hay una sentencia de muerte, "El día que comas de ese fruto morirás". El ser humano comió del fruto, por eso nosotros tenemos la herencia, la herencia adánica tenemos la herencia de Adán, de que nacemos en el pecado y necesitamos de la obra redentora de Cristo y el perdón de Dios para la vida eterna. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. No hay quite para el ser humano, no hay quite para la raza humana. Todos vamos a llegar a morir una sola vez, dice la Biblia. Y hay algo que después de esa muerte va a suceder. Ahora, no estamos hablando que ipso facto, no estamos hablando que un tiempo después Dios en su eternidad sabe cuándo suceden las cosas, pero que hay un juicio para todos los seres humanos, hay un juicio y hay realidades. Que muchas veces las hemos querido camuflar pero no podemos camuflar cuando el mundo está muriendo y está pereciendo sin Cristo me decía una de mis hermanas ayer una de mis dos hermanas me decía hace días Dios habló a mi corazón y me dijo que le hablara a tales personas de Cristo y me dice y alguien me decía hoy entiende que Dios está avivando ese don en tu vida de discernir por ciertas situaciones cosas en la vida de otros. Y tienes que tener la sensibilidad para saber que es que Dios te está moviendo y te está llevando a hablarle a alguien. Dios sabe por qué te está moviendo y por qué te está llevando a hablarle a alguna persona. Recibí un mensaje ayer de una persona, lo vi en una de mis páginas de redes sociales. Y me escribía una persona de otro país, una joven, y me decía, Pastor, quiero escribirle esto, aunque probablemente yo sé, <laughs> me decía, yo sé que usted seguramente nunca va a llegar a leer esto, porque creen que muchas personas, eh, por tanto compromiso, tanta actividad, sus redes sociales, se las manejan otras personas, aunque... Parece que es en primera persona. Yo siempre eh, entro a mis redes sociales eh, y trato de responder en tanto me sea posible mensajes de la gente. Pero me decía, quizás usted nunca llegue a leer esto, pero solo quiero dejar aquí escrito esto. Yo empecé a ver sus mensajes a través de los canales, a través de las redes sociales. Y lo único que quiero decirle es, pastor, gracias por ser un instrumento de Dios, me dijo. Gracias por dejarse usar por Dios. Inmediatamente me pone, yo estaría muerta, porque ya no iba a vivir más. Pero empecé a escuchar sus mensajes y todos los mensajes que yo escuché suyos, que vi a través de diferentes plataformas, YouTube, Facebook o no, Instagram, no sé qué canales, me dice, lo que yo vi me dice, me cambió la vida y hoy estoy viva y Dios hizo el milagro y no acabé con mi vida porque Dios lo usó a usted. Eso me sucedió ayer y le respondí, yo decía, Dios, si fuera solo por esta muchacha, aunque testimonios de estos tengo miles en mi vida a lo largo de muchos años, pero si fuera solo por esta muchacha ya valió la pena vivir, ya valió estar en este mundo, de saber que un alma fue rescatada de una eternidad sin Dios a tener una eternidad con Dios, pero ahora en este mundo una vida con propósito. ¿Cuánto los tiempos modernos nos están desgastando tanto? ¿Cuánto los tiempos modernos nos están volviendo tan emocionales, tan almáticos, emotivos? De que lo. Más fácil que hoy nosotros podemos hacer es meter en un rincón a Dios y si me queda espacio y si me queda tiempo y si las excusas alcanzan, entonces le doy un espacio a Dios. No iglesia, por lo menos iglesia maná. Dios te está llamando a despertarte, Dios te está llamando a volver al primer amor. Esta semana estudiaba aquello que dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías de vuelvan a la senda antigua. Y estaba estudiando eso. Y yo decía, Señor, ¿qué realmente es volver a la senda antigua? No siempre volver a una senda antigua es buena. Pero cuando el Señor le habló al pueblo de Judá de volver a la senda antigua era, hagan memoria. De cuáles fueron sus buenos tiempos, cuando había pasión, cuando había enamoramiento por Dios, cuando decían, Señor, aquí estamos para servirte, cuando decían, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Señor, soy instrumento en tus manos. Cuando Dios les estaba diciendo, vuelvan a la senda antigua, era, vuelvan a despertarse a esa vida, que es la vida correcta en la que ustedes tienen que estar. Yo decía, Señor, eso quiero en la Iglesia Maná, ese despertar, ese avivamiento en el corazón de la gente y que cada uno en su corazón pueda decir, yo quiero eso para mi vida. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esta cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabra! El ser humano quiere hacer cualquier cosa para librarse de la sentencia de la muerte. Te voy a decir algo: todo adelanto científico es infructuoso. Quizás podamos científicamente demorar la muerte, y la ciencia ha avanzado y ha trabajado mucho en esto. Y la muerte puede eh, eh, quizás demorarse, pero no se puede eludir. Y todos los días tenemos tener, que tener conciencia de que no se puede eludir. Y si no se puede eludir, mientras yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acaban de morir mil personas en el mundo. Mientras dije eso, mientras conté 10. Mil personas murieron en el planeta. ¿Cuántas de esas personas murieron sin haber conocido que Cristo es la esperanza de gloria y que Cristo es el camino y es la verdad y es la vida y que quiere llevarlos al cielo a que tengan vida eterna? Por eso también Charles Spurgeon dijo estas palabras. En su día designado, todo hombre va a morir. La muerte no se deja sobornar ni por las riquezas de los príncipes, ni por las fuerzas de los valientes. Tienes que descender a la tumba, monarca, con todos tus cetros y tus coronas. Tienes que descender a la tumba, valeroso guerrero, con tu espada y tu corona. Polvo eres y al polvo serás tornado. Esto vale para todo miembro de la raza humana. Así es que raza humana, si no lo sabían, bienvenidos a la sentencia de muerte. Pero, número dos, la estima de Dios sobre el creyente. ¿Cuál es la estima de la muerte de cada creyente? Número dos, la estima de la muerte del creyente. Dice el Salmo 116, verso 15, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Y dice también esta traducción en la Reina Valera, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Me gusta esta traducción, al Señor le conmueve profundamente. Cuando Jesús fue a visitar la tumba de Lázaro, que tenía cuatro días de ser un, un, un hombre inerte, de haber muerto cuatro días, su cuerpo de día, era su amigo entrañable Lázaro, que vivía en Betania. Cada vez que Jesús hacía un viaje desde Galilea hasta Jerusalén, tenía que pasar por Betania y la casa de Lázaro era el lugar donde Jesús se quedaba. Lázaro y sus dos hermanas Marta y María eran amigos del alma entrañable, diríamos en jerga de barrio, eran compas de Jesús y Jesús. Disfrutaba cada mañana cuando iba a Jerusalén y se hospedaba en Betania porque Marta y María le tenían un buen gallo pinto. Estilo hebreo. Pero él disfrutaba ahí. Cuando su amigo muere, Jesús se duele. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Ahora, la muerte de un creyente, la muerte de un hijo de Dios es muy valorada a los ojos de Dios. Aún para nosotros, mire, como ministros, como hijos de Dios, yo he celebrado cualquier cantidad de funerales, he oficiado cualquier cantidad. Y muchas veces me he quebrantado. He oficiado funerales de gente muy amada, muy cercana, de mi cuñado, de mi papá. Y en los funerales de ellos, por momentos, yo me quebrantaba, yo lloraba pero a la misma vez tenía una fortaleza de saber que el cuerpo inerte que estaba aquí, ese cuerpo inerte, era solo el cuerpo que ya ellos estaban en su eternidad disfrutando con sus vestiduras blancas delante de la presencia del Señor. Entonces uno se duele, pero lo abriga esa fuerza y esa esperanza. Pero ¿qué sucede en el funeral de una persona que puedas decir probablemente murió sin Cristo? Y fuiste solo ahí a dar el pésame. Probablemente murió sin Cristo. Yo no preguntaría si probablemente murió sin Cristo. Lo que preguntaría es, probablemente le habré hablado yo de Cristo. ¿Sabe que yo he conocido gente que llega y le testifica a otros amigos entrañables o compañeros entrañables del trabajo? Y le dicen, te voy a contar algo. Pero no te enojes. Tenemos años de caminar juntos. Tenemos años de hacer diabluras. Tenemos años de vivir la vida que tenemos. Pero quiero contarte que tuve un encuentro personal con Cristo. Quiero contarte que ahora Jesús es el Señor de mi vida y estoy yendo a una iglesia cristiana. ¿De verdad estás yendo a una iglesia cristiana? Qué bendición. Yo tengo 15 años de ser cristiano. Y no sabía. porque siempre supo de su vida muchas cosas, pero nunca supo que era cristiano. Como dice aquello que yo hace tiempo decía, recordándolo, si eres cristiano, que se te note, que el mundo vea que en ti hay algo diferente, que el mundo pueda decir aquí hay algo diferente. Yo respeté en el entorno de mi familia ayer y hoy sus conceptos religiosos. Pero estaba ahí con ellos, apoyándolos, llorando con ellos, sosteniéndolos. Y en algún momento, anoche y hoy, Henry ora. Henry comparte una palabra. Henry di algo. Cuando murió mi tío también. Henry, desde primera hora, seis de la mañana, queremos que hoy digas unas palabras y hagas una oración en nombre nuestro. Di esas palabras y le voy a decir algo, yo no desaprovecho el tiempo, aprovecho el tiempo para que la gente sepa que en este mundo hay esperanza todavía de que cuando nos toque morir podemos llegar a morir con Cristo como Señor y Salvador. Y orar para fortalecerles en fe. Necesitamos despertarnos iglesia, necesitamos volver a lo que la palabra dice. Daya Lemudi, otro autor cristiano, decía estas palabras: wow, en relación con la muerte, él decía: No se puede enterrar el don de Dios, no puedes enterrar la vida eterna. Los que cavan tumbas en el mundo no pueden cavar una bastante grande para que pueda contener la vida eterna. Y todos los fabricantes de ataúdes del mundo no pueden hacer un ataúd bastante grande para que quepa en él la vida eterna. La vida eterna es mía es mía y solo yo debo de trabajar por ella decía dáyale moody necesitamos saber que si el mundo está muriendo sin Cristo, la iglesia del Señor es el poder ejecutivo de Dios en la tierra. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? La fe viene por el oír y el oír viene por la buena noticia de la palabra de Dios. Y si somos el poder ejecutivo de Dios en la tierra, somos nosotros sin religión. La religión es basura, pero con vida. Con una vida de testimonio, con una vida que muestre a Cristo, decirles al mundo: Saben que hay esperanza para que sus vidas puedan ser diferentes. Hay esperanza para que ustedes puedan salir de donde están, porque Jesús es el Señor. Y solo te menciono para que quede ahí en tu corazón, con un fundamento bíblico: Número tres, ¿cuál es la seguridad de la muerte para el creyente? Dice la Biblia en el Salmo 23 verso 4 aunque yo pase por el valle de más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado tu vara y tu callado me protegen y me confortan aunque ande en valle de sombra de muerte dice la reina Valera. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Cuál es la seguridad que tenemos los creyentes de que podemos pasar por tiempos de temor por la muerte, de que podemos pasar por valles tenebrosos de muerte, de que podemos pasar por valles oscuros? Hoy me decía una hermana amada de la iglesia, me decía, pastor, mi esposo, en palabras ticas, estuvo en galitas de cucaracha. Con esto de la pandemia, mi esposo se vio grave, se vio muy mal y ahí está levantado, ahí está sano, ahí está totalmente restaurado por el poder de Dios. Podemos pasar valles de sombra de muerte, podemos pasar momentos difíciles, pero tenemos al sustentador. Dice el Salmo 48, 14, este es nuestro Dios ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte, es decir, la vida del creyente y la esperanza del creyente no se acaba con la muerte, más bien la muerte en este mundo es el inicio de lo más hermoso, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque la muerte, el aguijón de la muerte no destruye a los hijos de Dios, el aguijón de la muerte fue destruido, porque la obra redentora de Cristo abrió una puerta para que para aquello que él dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay yo me voy a prepararle morada a cada uno de ustedes para qué para que cuando venga la verdadera vida la vida eterna ustedes estén reunidos conmigo por los siglos de los siglos y esa es la esperanza del creyente esa es la esperanza de nosotros los hijos de Dios al malvado decía el proverbio al malvado lo va a perder su propia maldad Dice el libro de Proverbios, pero al, al justo aún la muerte no hace que le haga perder la esperanza. Al malvado lo destruye su maldad, pero el justo es sostenido por su esperanza. Y número cuatro, hay una esperanza. Escucha eso, hay una recompensa más bien. Hay una recompensa en la resurrección para el creyente. Hay una recompensa en la resurrección para el creyente. David decía. El rey David cuando murió su hijo, el rey David decía, tráigame las ropas reales, tráiganme alimento. Todo su séquito de servidores le dijeron, rey, pero ¿cómo cuando tu hijo estaba enfermo, sufrías si y no querías nada y ahora que ha muerto, ahora que él ha partido, pides que te traigan tus ropas reales y te traigan alimento? David estaba dolido. David estaba afectado, pero David dijo estas palabras, es que me sostiene que aunque mi hijo ya no puede volver a mí, un día yo iré a él. Hay una recompensa. En la resurrección para el creyente, dice el libro de Job capítulo 19, verso 26, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Es decir, aunque este cuerpo perezca en el polvo de la tierra, yo voy a ver a Dios y voy a ver su gloria y voy a ver su poder. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien, es decir, los que nacieron de nuevo, los que tenían a Cristo como Señor, resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. No permitamos que más gente se nos vaya de tu barrio, de tu trabajo, de tu círculo cercano, a la eternidad sin Cristo como Señor y Salvador. Es el tiempo, iglesia, de que nos despertemos. Es el tiempo de que renunciemos a la vagabundería. Es el tiempo de que renunciemos a las emociones. Es el tiempo de que renunciemos al si le sirvo, no le sirvo. Si siento, no siento. Es el tiempo de que nos sacudamos y digamos, Dios, en este mundo de aflicciones... Lo más maravilloso y hermoso que voy a hacer como propósito para mi vida es servirte y que el mundo sepa que Jesús es es el Señor y que ha venido a dar vida y vida eterna a todo aquel que lo reconoce como Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres con el que se pueda ser salvo, únicamente en el nombre de Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, quien estuvo muerto, pero he aquí que tiene las llaves de la vida eterna y está sentado en su trono, vestido de gloria, vestido de majestad y Reina por los siglos de los siglos. Ponte de pie. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él toda la alabanza, a Él toda la exaltación. Iglesia Maná no es un nido de religiosos. Iglesia Maná no es un nido de inmaculados iglesia maná no es una religión más o una iglesia de una religión más que engrosa la lista de religiones de este mundo y que defienden una ideología o una filosofía iglesia maná es el hospital del espíritu santo donde viene el enfermo necesitado del amor de dios y podemos extenderle la mano iglesia maná a través de de nuestras celebraciones de fe como estas, de nuestras noches del Espíritu Santo que ahorita son solo virtuales, de los grupos de conexión que están todas las semanas en muchos lugares. Iglesia Maná quiere llegar a muchas personas para que sepan que Cristo es la respuesta para sus vidas y que Cristo es el Señor y que ser hijo de Dios es una experiencia personal. Nada más. Cierra tus ojos. Padre, yo quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Quiero bendecir tu nombre, quiero alabarte y exaltarte, Señor, por todo tu amor y misericordia. Y quiero hoy, con todas las personas que no tengan certeza en su corazón de reconocer o de saber o de creer que Jesús es el Señor de sus vidas, abre hoy tu corazón, abre hoy tu corazón para que reconozcas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Abre hoy tu corazón para que confieses a Cristo como Rey, como Dios, como Señor de tu vida. Abre hoy tu corazón y dile estas palabras, Señor Jesús, abro mi corazón porque te necesito. Abro mi corazón, Señor, porque solo tú puedes darme respuesta a la necesidad y al vacío de mi vida, que no lo ha podido llenar absolutamente nada en este mundo. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, perdóname por haber vivido lejos de ti. Hoy confieso con mis labios a Jesús como Rey, como Dios, como Señor y como Salvador de mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo o acá en el auditorio de Iglesia Maná, si has hecho esta oración conmigo, ten la certeza de que Jesús es el Señor. Haznoslo saber. Escríbenos. Queremos ayudarte, queremos servirte, queremos invitarlos para que vengan a este ministerio, para que vengan a Iglesia Maná, para que puedan ser transformados por el amor y el favor y el poder de Dios y puedan caminar en una nueva vida que no la dan las religiones, que no la da el mundo, que no la, la dan los placeres efímeros de este mundo, la da únicamente el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.